así. Las griegas, que el año pasado terminaron 18th. Qué decepción para ellas, fíjate. Ellas que querían ser campeonas olímpicas en su tierra y sin embargo fueron en Sydney, donde adelantaron, yo creo, el punto de forma con las entrenadoras rusas allí, con ella, con Marina Fateva. Y en el año 2000 fueron medalla de bronce, cosa que no consiguieron en Atenas, que terminaron quintas. Luego estuvieron los Juegos de Pekín, consiguieron meterse también en la final, novenas. Y a partir de ahí ya vino un poco la bajada absoluta. Decimos sextas, séptimas en hace 2 años, 18th en Moscú. No creo, sinceramente, que puedan afectarnos mucho. Yo creo que no, pero... Digno, muy digno. Sí, han tenido fallos, han estado bonitas y correctas. Y quizás un poco la falta de condiciones, ¿no? Físicas, la amplitud de los saltos, de las piernas, no, pues son un poco más limitadas que por ejemplo las gimnastas ucranianas, ¿no? O incluso las nuestras, que tienen muchísimas mejores condiciones. Y el ejercicio tampoco es excesivamente complicado. Han estado bien, han estado correctas y lo importante también, pues eso, no fallar y en el caso de ellas aprovechar los fallos de los demás para subir algunos puestos. Aquí está la otra.